Candón, enhorabuena por ese número 3 de la lista al Congreso, por el Partido Popular de Cádiz. Que ¿por qué el Partido Popular tiene que salir para las próximas elecciones del 26 de junio? Yo creo que está claro, ¿no? Está claro. Primero, una cosa fundamental, y yo creo que es bueno para todos los españoles, esa estabilidad, ese trabajo, ese esfuerzo y sobre todo la solvencia que ha dado el Partido Popular en estos 4 años para generar sinergias de empleo, de creación económica, ¿no? Creo que en segundo lugar es importante que no pase en España lo que ha pasado en el puerto de Santa María. Un tripartito de perdedores donde han ido por el sillón y donde no son capaces de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos que se la plantean día a día y simplemente lo que hacen es poner una cortina de humo siempre buscando un culpable para no dar respuesta a los ciudadanos. Y yo creo que es muy importante porque España en estos 3 meses que hemos tenido de poca legislatura se ha dado cuenta de los bandazos, por un lado, que ha dado el PSOE, del bandazo que ha dado Ciudadanos y sobre todo el radicalismo, el extremismo y el comunismo de Podemos, que lo ha demostrado y eso se ha visualizado por los ciudadanos de este país, ¿no? Entonces, yo creo que ante el esfuerzo, la estabilidad, el progreso, el trabajo, el día a día, estar en la calle con los ciudadanos, el llevar y elevar propuestas al Congreso de los Diputados y, sobre todo, para que el Gobierno sea consciente de lo que pasa en esta sociedad, yo creo que no hay que dejar ya pasar esta oportunidad. Yo creo que el Partido Popular debe de reforzarse, debe de estar ahí y, sobre todo, debe de gobernar porque lo ha demostrado por su experiencia, por su gestión y, sobre todo, porque no queremos que pase lo que ha pasado en muchos municipios de España, y España tiene que ser un país como ha sido, solvente, y un país que ha generado riqueza, ha generado empleo, y no lo decimos nosotros solos, lo dicen pues todos, cada uno de los estamentos europeos importantes en el mundo socioeconómico global, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay que seguir apostando y hay que trabajar mucho y sobre todo dar respuesta al ciudadano, que es lo más importante. Alfonso Candón, presidente de los Populares del Puerto, diputado nacional, y vuelve a ser nombrado como número 3 de la lista al Congreso de los Diputados. ¿Satisfecho por los resultados, por ese nombramiento? Sí, bueno, yo darle las gracias a nuestro presidente Antonio Sanz, al partido por confiar en mí y, bueno, y en todo el equipo del Puerto de Santa María, ¿no? Que todos los días trabaja muchísimo, con Germán Beardo a la cabeza como portavoz municipal, como Gonzalo Ganaza, Consuelo Lorenzo, Marina, Damián, Alejandro Merello, todos los concejales que día a día pues dejan su piel y trabajan por la ciudad, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Detrás de esto hay un gran equipo, y un equipo que trabaja, un equipo coordinado, una gran familia, ¿no? Y eso lo ponemos al servicio de los ciudadanos. Muchísimas gracias por esa candidatura y que haya mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.